Esto es Después de Horas. Empecé a cantar diario, me empecé a dar cuenta que disfrutaba mucho de la música, del canto, lo que me hacía sentir. Y pues le empecé a decir a mi mamá, sobre todo, que me metiera a clases de canto, de música. Y pues la verdad siempre me apoyaron mis papás y entré a la superior de música, a los coros infantiles, luego los juveniles. Y ahí me enteré de una beca en Berkeley y muy suertuda me la gané. Me fui un verano a Boston y ahí conocí a él. Él me contó de la escuela del rock a la palabra. Un año después entro a la escuela del rock, él ya había salido un año antes. Y pues ahí conocí a Memo Briseño, a Betsy Pecanins, empecé a trabajar con ellos. Y ahí también hay un maestro que se llama Felipe Sousa y que él nos ofreció producirnos. Son 10 temas y el décimo es una coautoría con Eric Huesca, con Memo Briseño y con Julie Bonk, que es la pianista del disco. Principalmente era como la fusión de los temas, porque las canciones de Natalia son de una raíz R&B blues, ¿no? Como esta cultura. Platicando con Natalia le proponía que con este disco lo que trataba de buscar con los arreglos era fusionar distintas formas y sonidos, ¿no? Para poderle dar un sentido mucho más fresco, ¿no? Si queríamos, que es la idea también, comenzar a trabajar en Estados Unidos y en Europa, que sea una propuesta fresca, una propuesta realmente con originalidad, ¿no? A pesar de ser latinoamericana, Natalia. 7 son en inglés, 2 en español y una instrumental. Entonces, pues era como replantear también algo original, algo con una propuesta que pues en Estados Unidos es un género que tiene 100 años de existir, ¿no? Entonces tratar de proponer algo y no ir como a la segura, las cosas más conservadoras, ¿no? Entonces tratar de arriesgar. Yo pienso que justo de la escuela donde venimos y la música que hemos escuchado compartimos muchos gustos en cuanto a eso, ¿no? En las influencias musicales. Y no nos considero ortodoxos o conocedores del blues, pero sin embargo es la música que más nos mueve, y es la música que más escuchamos. Entonces, justamente eso. Yo quería que no fuera justo para un sector donde los bluesistas dijeran, ah, es una cantante de blues innata, ¿no? Sino que estuviera empapada de todo, como la evolución. Tratar de proponer eso, porque hay mucha gente que lo está haciendo, hay mucha gente en el mundo que está proponiendo cómo evolucionan estos géneros y que sin duda se da con una naturalidad y no con ese fin. Sí, pues cuando entré a la escuela, ella fue una de las sinodales que me tocó y pues no pasó tanto tiempo, me escuchó cantar y ella, como había perdido la voz, estaba componiendo, estaba replanteando todo este proyecto que creó al final, que fue lo de Ave Phoenix, que o sea, fueron canciones que, en las que hablaba de lo que vivió toda su vida. Y pues ahí me invitó porque fuimos 3 coristas las que la acompañamos los últimos 2 años. Nosotros cantábamos los coros y ella cantaba la parte de los versos, recitaba los versos. Así fue el concepto. Trato de ponerme en los zapatos de las otras personas o si es una canción de que se murió un familiar o que me dejaron o así, que no lo he vivido gracias a la vida. Pues trato de imaginarme eso, qué estaría sintiendo en ese momento. Y, o sea, es lo que trato de hacer, ¿no? O recordar algún momento triste para mí, doloroso, que sufrí, sea el caso. Eso es lo que trato de hacer. Sí, hay mucha gente que solo de escuchar a Es Puro en inglés sí se cierra, o sea, sí, te cierra la puerta. Porque mucha gente o no le interesa o no lo entiende, o sea, sí, sí pasa. O unos te lo abren porque dicen, ay, qué versátil, qué padre, o me gusta más en inglés. Es algo que estoy defendiendo, es algo que me gusta y que no te voy a decir que toda la vida voy a cantar en inglés. No, o sea, ahora te digo que grabé unas
unas canciones en español. Y pues es mi idioma materno de nacimiento. Y sí quiero hacer cosas, pero como crecí con música estadounidense, pues fue un crecimiento natural. O sea, fui creciendo a la par con el inglés. Este disco es una fusión de varios géneros. No es solamente blues, no. Tiene soul, tiene R&B, tiene un boogie que es la coautoría, tiene pop, tiene rock, una canción es más rockera, o sea, sí, no es solo un género, es una fusión. Y eso también me gusta, no me gusta que me no quiero que me encasillen, porque te digo, ahorita soy una persona y tal vez me gusta ahorita mucho el soul, pero tal vez en 2 años voy a querer hacer pop o puro blues o jazz, no sé. Sí, como creadores, eso siento que la gente que está buscando, al fin y al cabo, está evolucionando. Entonces, siempre estás intentando nuevos caminos. Y es enriquecernos. Nosotros nos divertimos al tocar esto. No es porque queramos dominar todos los géneros ni nada. Nos estamos divirtiendo haciendo música. Eso es básicamente lo que pasa con este disco y que va a seguir pasando en la carrera.